Tocó limpieza ahora. Sí, por Dios que. Sean No bienvenidos a sé un qué. nuevo video. Dale un ratito ahí. Allá vamos a Don Boris aquí sudando. O sea que si uno no. No Bueno, limpia. las paredes son recomendables unas 3 veces. Al día. No, unas 3 veces. Este va a estar unas 3 veces siquiera. Está, mira qué arañero. Siquiera la. Al mes, una, 2 veces, baja de aquí arriba, porque si no se te llena de araña la La cosa, casa, no la cosa. se te vuelve tela, pero ahoga esa cosa usted, Sí, usted como la está. ley está más joven que yo, Tiene más fuerza. tiene más fuerza. Estaba buscando un trapo, pero no lo vi. ¡Ay! Ya sacó la herida, ya está diciendo adiós. ¿Por qué? Porque ya está Partió. aguada. Ah, ya está aguada. Miren, hoy tocó un día de limpieza en la casa. Estoy limpiando todo esto, pero Ya sudó, que es bastante, ¿no? lo que pasa es que está bien sucio. Sí, la tela de araña siempre se junta. Y es que la, ¿cómo se llama? Limpia un poco. Ajá, la muchacha, ella es la que se encarga. Solo que ahorita está todo patas arriba. Por esto de que están limpiando aquí adentro. Pero luego, luego se compone. Todo Picazón, es. Sí, es por la. ¿Cómo se llama? Ya viene el nene de la escuela. ya vino. Ya se oye, dijo. Ah, sí, allá viene el seco. No, es el producto. No, es el nene. Ah, también Yo pronto. no te Chica, venga aquí. Seco, venga. Ya vino el seco de la escuela. De Shiloh. Ya viniste de la escuela. ¿Ya viniste a la escuela? ¿Y cómo se dice? Ah, buenos días, muchacho, adelante. ¿Cómo te fue hoy? ¿Y qué hicieron? Tarde. Hoy vacaciones. Vaca. Fue al ¿Ah? cine. Todos los días vamos a ver de vacaciones, dice la señora. Muchi, Ah, con que razón, bien enojado el seco. o sea que de hoy en adelante ya no hay clase. Ya, y mañana tampoco. En serio, papá. Miren que el nene ahora, con eso de que estamos, mi esposo se puso a limpiar, yo estoy costureando Nunca y termina. nunca termino. Ahorita les voy a mostrar cómo tengo yo también. Miren, estoy cosiendo. Ahí está la máquina. Solo que ahorita decidimos grabar un pequeño video. El nene ya vino. El nene ya vino de la escuela, solo que Jordi sí lo vamos a traer porque salen todos, en cambio con ellos son poquitos. ¿Ya pudiste? Vaya, entonces vamos a dejarlo aquí para que él se desvista. Él junta su ropita y la va a echar al canasto, ¿sí o no? Ah, cuente más, va. A dar un regalito. ¿En serio, mi amor? Ajá. ¿Cuándo? ¿Mañana? No. Ya digo que mañana. Pues que sí, pues sí, porque mañana supuestamente se acaban las clases. Pero igual yo voy a hablar con la maestra porque yo fui DJ y no me dijo nada. Vamos, hay calor. ¿Y qué más dijo la seño? ¿Te dejó tarea? No, te dejó tarea. Una plana tengo. Te quedaste en las abecedarios. Yared se quedó por las abecedarios. Bueno, el otro año Dios primero pasa a qué, a párvulos. Él va a pasar a párvulos. Pero ya salieron los patojos grandes. Ya. Ya salió el ángel. Solo para Eddie. Ah, solo para él. Sí, porque la de Jordi no me ha escrito, me tiene que llamar. El Yared está contento porque ya terminaron las clases y la señora le va a dar un pequeño regalito, dice.
como determinación. Sí, pero yo no creo que hoy terminaron porque yo de día fui y no me dijo nada. Es cierto. Bueno, pues ahora, por hoy. Las clases aquí en Guatemala, ya casi están finalizando. Uh-huh. Y en Estados Unidos, según... Empezando. Van empezando. Ah. Yo, porque aquí a la aldea vinieron unos muchachitos que vienen de Nueva York. A ver, chica. Y se fueron ayer porque... Es corto su pequeño viaje. Ajá, el viaje duró muy poco. Es de 24 horas, digo yo. Las vacaciones ya están más que breve. ¿Qué? No está cortado este cable. A ver, no lo toque, que no voy a hacer que te agarre. Ya mira que sí. Oh, no. No, pero está peligroso. Sí. El punto de que... Estuvo buenísima la fiesta. De Don Wilder. De Don Wilder. Sí, fíjense que yo tengo demasiada costura y tengo pocos días para la entrega. Y me gusta hacer el trabajo bien para que luego me contrate nuevamente. Porque si lo hago todo... Media, ¿no? No, no va a haber, no, para la otra... Van a pasar de largo. Para darte, te van a voltear, a ver. Sí, entonces necesito tomarme mi tiempo para costurear bien. Y como ven, de que es un trabajo que me guste, no es de que se me obligue. Me gusta demasiado la costura, me gusta coser. Entonces, ya que me salen oportunidades y aquí el señor presente me da permiso, pues yo con gusto, ¿va? Porque imagínense. Ya por es. Ese motivo no fue ayer la... Ajá, la doña Rebe. A la actividad del Wilder. Sí. Estuvo muy bonito. Sí, no, yo ya tengo pocos días para la entrega. Su muchachito, el Gaelito, no... No estuvo. No llegó porque... Bueno, sabrán sus cosas. A lo mejor tuvo que hacer algo no en mí y no pudo estar presente. Uh-huh. Pero al menos... Nosotros fuimos a echar la vueltecita con mi mamá. Uh-huh, los nenes. Y los nenes, porque uh-huh. La verdad que siempre... Como tengo yo aquí, ve de pura costura. Pobrecillo. Siempre nosotros tenemos comunicación con aquel. ¿Qué pasa? Entonces déjame lo dejo. Lo considero un cuate, pues. Ahorita lo voy a coser. Un amigo y debido a todo eso... Dije yo, bueno, que sea, yo voy a ir porque la verdad es que no estaría, bueno, no lo veo bien, porque él me dijo dos veces, ahí llegaba el mundo. Y de hecho yo siempre te he acompañado, pero por esta vez sí pasó esto. Esta vez no fuiste. Ajá, pero siempre. Siempre hemos estado ahí presentes. Sí. Porque son cosas de una sola vez al año y uno no se hace presente, se hace feo, ¿va? Uh-huh. Entonces, Dios bendiga a toda la gente que está viendo esos videos. Y como que si ellos fueran las cabecillas de todo esto, ¿va? Pues fíjense que sí, cuando nosotros empezamos, ellos fueron los... De hecho, el Wilder fue uno de los primeritos aquí en Jabalí. Uh-huh. Y nosotros también que nos coleamos, ¿va? Uh-huh. Entonces... Más por eso y les digo que nosotros somos amigos, salimos a molestar a algún lado o algo así, entonces compartimos bastante. Sí. Y dije yo, bueno, vamos a echar la vuelta. Uh-huh. Pero sí, no llegó mucha gente, no llegó. Ay, bueno, entonces, sabrán sus cosas, por ejemplo, los amigos que no llegaron, pues tal vez... No tuvieron tiempo. Uh-huh. Hasta la Dairy le llevaron comida ayer. ¿Sí? ¿Qué te llevaron, Dairy? Taquito. Taquito, ajá. Taquito de coche. Vino el carrito, dijo Jordi. Vino el carrito donde se repartían los taquitos y... Los tacos son ricos. Como ahí estaba mi tía. Mm. Dijo, le voy a llevar unos taquitos a la Dairy.
Está bueno, le dije, yo voy a traer un agua y le mandé un agua, no sé si te llevaron tu agua, ¿verdad? Sí. También. Ya estaban ricos los tacos. Sí. Ajá. Sí, es que los tacos son ricos. Son buenos, nomás que traen mucha grasa y yo así como yo ahorita. Estoy evitando mucho la grasa, la gaseosa. El Boris por comer se comió tres remolachas hoy. De ver. Ayer me comí, me gusta comerme un taco y hoy, ¿cómo anda? Hoy me tocó comprar, comer remolacha. ¿Tres? Se comió tres. De castigo. Maya, miren, vino producto para la tienda. Hay que entrar, producto, vino producto. Hoy sí, ¿ves? Sopa, bombón, payelito, bombón. Sopas y bombones. Y lo chistoso de esto es de que siempre traen regalitos. La otra vez traía platitos. ¿Y ahora por qué traen regalos eso? A ver, son rayitas, a ver. Siempre, en esta sopa siempre vienen regalitos. Ah, regalarle una. Dielito que anda jugando. Sus... Regalarle una ladairín y agarramos. Para limpiarte vos o ya sea para. Sí, no, estas son bien. Limpiar bonitas, alguna cosa. Que vengan aquí, bien, no, son bien suaves. Sí, pues. Sí, son suaves. Guárdame esta, esta la voy a ocupar yo. La yo voy a siempre, lavar, yo las lavo y después se las meto a yo lavar. Siempre hago, guardo una mi toallita cuando salgo a algún lugar o algo porque siempre. No está de más, sh, cuidado, no está de más uno limpiarse cuando esté sudando algo. Bueno, está de más. Entonces vamos a seguir, bueno ellos van a seguir a la limpieza, yo voy a seguir en mi cuarto. Vamos a seguir. Sí, nomás que está haciendo un calorazo. En la mañana sí hasta me duermo y un ratito más porque hay frío. Pero así como ahorita, ja. Saber por qué va y en vez de dejarlo templadito ya que amanece frío. Sí, hombre. ¿Qué pasó? El nene anda sucio. Entonces, amigos, los voy a dejar por acá. Vamos a, miren cómo quedó aquí, va. No se mira casi mucho la lanita esa, pero no está sucio tampoco. Esta regadera es parte de lo que está haciendo mi esposa.